¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Blaze y esto es Magic Legends. Y tenemos nuevas cositas. A ver, aquí tengo Defeat, Champion Elite. Han cambiado lo de la guía, a ver. Benaye lo tengo completado. Esto lo tengo completado. Gabón y Alain Flame, sí, lo tengo. Sí, algunos han cambiado, ¿vale? A ver, en Battle Pass. Vale, este es el diario, ¿vale? Bien. Han cambiado algunas cositas. Bueno, aquí me lo van rellenando. Está muy bien. Esto es de jugadores que están por el mapa, ¿vale? Yo no me tengo que mover. Está muy bien que me lo vayan haciendo ellos. Mientras yo voy explicando esto, ¿vale? Ya, ya han corregido lo que yo me estaba quejando de hace ya un tiempo. Bueno, lo dije en el vídeo anterior, pero ya lo, yo lo estaba notando hace tiempo, ¿vale? Y es que ya por fin todas las cartas muestran el daño que tienen que mostrar, ¿vale? Porque si tú estás en tu reino o estás en el Sanctum, ¿vale? Las marcas te muestran, te mostraban un valor más grande que el que te mostraban cuando, cuando tú entrabas en un mapa, ¿vale? Por ejemplo, el Slag Strike, este 72.000. 565, ¿vale? Cuando yo entraba en un mapa, por ejemplo, ahora mismo estoy en Tolaria, ¿vale? Ahora mismo estoy en Tolaria, ¿de acuerdo? Bueno, pues resulta de que cuando yo entraba en un mapa, un mapa donde había enemigos, el valor ese de 72.500 y pico bajaba a 32.000 y pico, ¿vale? O sea, ¿de qué sirve? Bueno, ¿de qué servía subirte las cartas y poner las cartas poderosas cuando entras a un mapa y hacen una mierda de daño? Han subido también el daño de la utilidad del Geomancer y del Pyromancer, ¿vale? Eso está muy bien. Ahora, problema que estoy teniendo es que cuando voy a entrar a una partida, me sale aquí arriba patching no sé qué, o sea, el parche no sé qué, no sé cuánto. Pues hay muchas veces que se queda cogido, ¿vale? Y es una auténtica mierda que se quede cogido. A ver, guía, en Tolaria, ¿yo qué tengo en Tolaria? Vale, con hechizos azules. Vale, tengo que matar a élites con hechizos azules. Muy bien, no pasa nada. Cogemos. Cambiamos la baraja a hechizos azules. Estas cartas son una puta mierda. Bueno, puedo subirlas todas, ¿vale? O sea, que tengo... tengo bastantes cartas para subir, ¿vale? No pasa nada. A ver, vamos a ir, por ejemplo, esta. Vamos a ir subiéndola. Bien, hacemos más daño. Esta también vamos a subirla. Si estuviera en un mapa... ah, esta me queda bastante. Si estuviera en un mapa... normal o difícil, entonces no me las subiría, ¿vale? No me subiría las habilidades. Pero es que estoy ahora mismo en el mapa máximo, ¿vale? Estoy en... vale, muy bien. Y estas criaturas, hostia, es que está en nivel 1. Es nivel 1. No, pues voy a cambiarla por algo, por alguna que tenga yo aquí más, vamos, de más nivel, ¿eh? Por ejemplo, esta nivel, vale, esta puedo subirla. Vale, pues subimos esta. Y este, nivel 3. Y este nivel 3, a ver, 8. Uf. Uf, 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 uf. Qué mal, qué mal, qué mal. Es que estoy en nivel... de mapa maestro, ¿vale? Ya voy por maestro. Es demasiado todavía para mí, lo reconozco. Pero... hostia, es que este tiene mucha vida. Y este puedo subirlo, ¿no? Vale. Hostia, me he quedado ya jodidísimo, ¿vale? Jodidísimo. 952. Vale, si os fijáis, aquí en mapa
Estoy. Ah, en experto estoy. Ah, pues perfecto, perfecto, perfecto. Pues nada, pues no he dicho nada. Pensaba que estaba en maestro, porque es que he estado estos días en maestros. En maestro para sacarme equipamiento, que de hecho no me han soltado una puta mierda. Porque me he pasado casi todo el rato corriendo. Hago bastante daño. Eso sí tengo que decirlo. Hago bastante daño. No me cuesta matar a enemigos normales. A los élites. Si voy jugando con ellos y me vienen de uno en uno, los mato. No pasa nada. Los campeones igual. No pasa nada, ¿vale? Con eso. Eso no hay problema. El problema está en cuanto me vienen muchos, ¿vale? A ver este. Párate, hostia. Hay un pequeño lagazo aquí. Joder, quita un huevo de vida. Vamos, ahí, venga, dale ahí, Eteral Wing. Venga, muérete, hombre, muérete. ¿Qué pasa? Se buguea solo, no sé por qué. Vamos a seguir dándole porque le queda poca vida, pero estos desaparecen, ¿vale? Ahora, coño. Joder, ha costado, ¿eh? Lo que tenemos que hacer es, para hacer la misión esta, es buscar. Ir aquí, por ejemplo. Va un pelín lento, ¿eh? Mira, sí, vaya hostia, me ha pegado. Fuera para allá, coño. Vale. Este lo matamos. ¿Este qué es? Este es campeón. Mira, mira, es que desaparecen los enemigos. Vale. Voy a bajar un poquito la calidad, ¿vale? Porque no sé. No sé qué cojones está pasando en el juego. Pero me va bastante chungo, ¿vale? De hecho, he estado teniendo problemas con la. Con la resolución. Porque se me lagueaba la cámara, ¿vale? No sé qué coño está pasando ahora mismo con el ordenador. Ah, mira, ya está el eco activo. Pero no, esto no lo quiero yo. Vale, vamos a ir por aquí, ¿vale? Vamos a activar este. Que este me reduce. Me reduce los hechizos a un 25%. No, un 25%, ¿vale? ¿A ti qué te pasa, tío? Casi aquí escondido. Repele la invasión de Omarid, vale. Estos son los cangrejos. Vale. Vale. A ver, tengo que encontrar uno que sea élite, ¿vale? Que seguramente será el boss. ¡Que me matan! Me hacen body block los cabrones. Vale, vamos a invocar este. Vale, como veis, no es nada fácil, ¿vale? No es nada fácil. Joder, es que. A ver. Y los ha tomado por culo ya, coño. Pesado. Venga, otro menos. Vamos a salir de aquí. Hay que.
Joder, ahora se quita el sonido. Vale, a ver, ¿qué coño pasa aquí? A ver. Este es elite, este es elite, vale, este es elite. Vamos a quitarle vidita, ¿vale? A quitarle vidita. Y vamos a ir soltándole hechizos. Vale, hostia, es que tengo un minuto, ¿eh? Vale, a ver. ¿Qué coño? ¡Oh! Vale, vale, vale. Ya me los ha matado. Y ahora vamos a dejarlo pelín tocadito, ¿vale? Un pelín tocadito. Hostia, vaya piña me ha pegado. Vale, muerto. Perfecto, muerto. Ya está. Y aquí me ha contado uno, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado, no pasa nada. Me da mucho coraje porque... porque no tengo las cartas azules subidas guapas, ¿vale? Ahí en plan tocho. Y mis cartas son una puta mierda, las azules. Ahora las cojo con las cartas mías, con las que yo juego normalmente, y los reviento, pero vamos, que los reviento. En 2 segundos. Vamos a ver ahora. Vamos a invocar a este. Y vamos a sacar a otro. Y de hecho, este mapa... este mapa es muy malo para usar hechizos azules, ¿vale? Es malísimo. Porque todas las criaturas son azules y creo que tienen defensas contra la magia azul, ¿vale? Venga, fuera para allá. Bien, tiquete. Fuera para allá, venga. ¡Quieto! Son vuestros muertos. ¡Ay, coño! Encima me equivoco. Vale, guard recarga. Vale. Vale, que tengo que recargar esto, coño. Que soy gilipollas. Vale, vamos a poner esto para acá, vale. Uno recargado. Tiene que haber otro por aquí. ¿Dónde coño está? Ah, vale, no. ¿Dónde? Aquí está el otro escudo. Bien, recargado. Y ahora vamos a por el tercero. ¿Qué está? ¿Por dónde está? Vale, aquí está. Y lo recargamos, vale. Ahora me tendría que salir un enemigo, ¿no? Vale, despide. Este es campeón, vale. ¡Oh, tu puta madre! Pero... me cago en tu puta madre, pero corre. ¿Qué coño le pasa a este tío? ¿Qué gilipollas o qué? Es un normal, coño. Joder, qué asco de no poder usar mi puta... vamos, la mierda, la magia mía, tío. Ahora vienen aquí 400.000, tío. Que si ya me equivoco. Va. A correr lo que me toca. Ahí tiene, venga. Vamos a ver, vamos a quitarle vidita.
Vale, vamos a correr por aquí. En plan gallina. No, pero échate para acá, hombre, a ver. Vale, venga, ahí. ¡No! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Ah! Se la ha cargado el bicho este, tío. Se la ha cargado el bicho este. ¡Qué mal! Bueno, vamos ahí aquí arriba. Vamos a ver si... No me gusta, no me gusta para nada que me obliguen a hacer misiones con cartas que no... Que, vamos, que lo, con las que yo no juego. Y lo que voy a hacer es, para hacerlo más rápido, si acaso ya es que cambio de mapa. O sea, cambio de mapa me refiero a dificultad, ¿vale? Coño, ya, iros a tomar por culo. Este es el. Ojo, tío. Muérete ya, hijo de puta mago. Vale, un mago menos. Vale, bien. Me ha contado, bien. Me hacen bodyblock, tío. Es que me hace... Pero qué coño, a ver. Si yo estoy apuntando aquí el puto puntero, ¿por qué coño te vas para arriba? Me cago en tu puta madre. Joder. Es que se va el muñeco para donde le sale de los huevos, tío. Para donde le sale de los mismísimos huevos. Ya está. Yo no lo entiendo, tío. Es que no lo entiendo. ¿Y era vivo? ¿Qué coño es esto? ¿Muero vivo? ¿Qué coño pasa aquí? Iros a tomar por culo, dejadme ya, ¿eh? Venga, no os quiero, venga. Joder. Mira. Mira lo que me está siguiendo ahí. Lo que me está siguiendo ahí, a ver. Vamos a darle aquí a los bichos estos, ¿vale? Ahí va, venga. A tomar por culo, venga, cabrones. Joder, macho, joder. Y es que encima me podían haber dado algo raro, digo yo, porque vamos, no sueltan nada raro. Hostia, este ha aguantado una barbaridad, ¿eh? Este ha aguantado una barbaridad. Vamos a cobrar la recompensa. Yo, sinceramente, no me lo explico, ¿vale? Yo agradezco de que no me hayan matado. Bueno, de que me hayan resucitado, pero... ¿Por qué? ¿Por qué he resucitado? Es la gran pregunta, ¿por qué? Esto me los cargo rápido, ¿veis? Sin problema. Vale, por aquí. Por aquí tiene Mythic Lightning Elemental. Este, si es que no sé. Ah, bueno, a este ya le están zurrando, ¿vale? Mira, aquí me he dejado loot mío. A este de aquí arriba, bueno, al amarillo sí ya le están zurrando. A ver, era él, vale, sí. Mira, y me dejaba un colgante. A ver, este. Vale, este no es enemigo.
Y por aquí, por aquí, por aquí. El juego me está yendo bastante mal, pero no creo, a ver, no creo que sea por el juego, ¿vale? Eso es que, a lo mejor tengo yo que aclararlo. Yo no creo que sea por el juego, yo creo que es el ordenador que me están petando los drivers o algo, porque la cámara también me ha estado fallando. Cuando ponía a grabar el juego, la cámara petaba, ¿vale? Y yo no sé por qué, porque a mí me ha estado funcionando bien estos días. Y no sé por qué, ¿vale? Bueno, estos días. Ah, por culo ya, venga. Como veis, puedo luchar perfectamente contra ellos en experto, ¿vale? No hay ningún problema con eso. Porque yo les quito, con el ataque básico, les quito bastante daño. Tanto a ellos como, o sea, tanto a los normales como a los élites y demás, ¿vale? Los élites aguantan más, evidentemente. A ver, coño, muérete ya. Tanto a los élites como a los campeones y demás, puedo matarlos fácilmente, ¿vale? Porque mirad que... Mira, estos son campeones. Esto es lo que pasa, le quitan más. Mira, mira, mira. ¿Por qué te vas para ellos, tío? Es que eres tonto. ¿Por qué te vas hacia ellos, tío? ¿En serio? Porque sí, porque sí, porque la vida es así. Porque nada. Me cago en tu puta madre, vamos. Joder. Esto ya es la risa, vamos. A tomar por culo, venga. Esto les bajo rápido. Ahí va bien. Hay una cosa que no me está gustando para nada, ¿vale? Y esto tengo que decirlo. Es que... en el modo experto, ¿vale? Y en el modo maestro, que ya me he metido en modo maestro, siguen sin aparecer. Bueno, es cierto que en el modo experto sí me ha tocado una joyería rara, ¿vale? Estos son los duros, estos son los duros, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo entiendo. Pues, ¿sabes qué te digo? Vamos a ver, librería. Vamos a usar mi baraja. A ver si tengo un poquito más de suerte con mi baraja, ¿vale? En el modo experto, matando a enemigos por el mapa, así me han soltado una joyería rara. Pero en maestro, lo más normal es que sea mucho más habitual que te suelte joyería rara y menos habitual la épica, ¿vale? La mítica. Pero es que no, es que he matado a campeones, a élites. Y no me han soltado nada, ¿vale? Joder, pues quitan, ¿eh? Quítalo, hijos de puta, quitan, ¿eh? ¡Oh! Ya me curo. Estoy muerto, a ver. Es que no sueltan joyería. Y fijaos que estos son... Eran campeones, ¿vale? Y eran unos cuantos. De hecho, son los que están infectados, que son jodidísimos. Y no sueltan joyería apenas. Es que apenas, vamos. Bueno, apenas nada. Y joder, es que estamos ya en experto. Vamos a probar en maestro. Venga, vamos a ir a maestro.
Cambiamos a maestro, ¿vale? Mapa maestro. Y vamos a ver ahora de una puñetera vez si suelta cosas interesantes, ¿vale? Vamos a ir a... En vez de este mapa, vamos a ir a Tassen, ¿vale? Porque en Tassen tengo entendido... Planar map. En Tassen tengo entendido... entendido que aquí aparece... ¿cómo se llama? El Tamed no sé qué, o sea, el... un lagarto tameado, ¿vale? Es el lagarto este que... que es como... Que ruge, ¿vale? O sea, que ruge y que tiene una silla de montar en el lomo, ¿vale? De hecho, tenemos la carta, ¿vale? De esa criatura que ahora la mostraré. Pues bien, a ver, la carta es esta. Cartas verde. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Qué raro, estaba por aquí. ¡Hostias! Pero si lo ten... Pero si esta carta la teníamos nosotros. Yo me quedo flipado. Pero es que en serio, me quedo flipado. A ver. Es este, ¿no? Bueno, ya los voy a mostrar, venga, da igual. Voy a mostrar porque yo no... Quieto, coño. Yo no sé... Es que me suena a mí que la carta esa la teníamos nosotros. Vamos, de hecho sí, la tenemos nosotros porque... Bueno, es un lagarto que ruge, ¿vale? El rugido hace un huevo de daño. Eso tenemos que evitarlo. Y tiene una silla de montar en el lomo, ¿vale? Y por lo... Uy, vaya gallo me ha salido. ¿Estoy en la pubertad todavía o qué? Y por lo que tengo entendido, sueltan cascos chulos, ¿vale? Mira, esto le bajo la vida, ¿vale? Ellos también bajan la vida, pero no pasa nada. Vamos a ver, Quillo. Vale, eliminado. Bueno, pues lo que estaba diciendo es que tengo entendido de que... Este es el que yo decía, este, ¿veis? El Tamed de Nema Steelar, que este. Este tengo entendido que da... Que da joyería guapa, ¿eh? Es jodido porque estamos... estamos en... Es maestro, ¿vale? Y me cuesta matarlo, es evidente, me cuesta matarlo. Vamos a ver. Este de aquí creo que ha resucitado también, ¿eh? Yo no sé si tengo alguna... Uy, alguna... No sé hablar ya, por favor. No sé si tengo alguna joyería o algo. Pero antes me mataron y resucité. Este lo he visto en el suelo. Por lo tanto, le tendrían que haber hecho algo de daño. Y está completo, vale, tiene la vida completa. No sé qué coño pasa. No sé. Vamos a invocar a este ya, ¿vale? Porque así me da... Vale, no, ahí va, bien.
Nosotros recuperamos maná, que es lo que me hace falta, maná. Y ahora vamos a seguir por aquí buscando. Vale, vale, vale. Esta es legendaria, ¿vale? Una legendaria. Vamos a rezar para que no nos reviente el hocico, ¿vale? Y yo de momento voy a dispararle. Venga, 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 ahí para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Venga, ahí. Venga, goblins, venga, goblins. Reventadla ahí, reventadla ahí. Hostias, me ha matado 7 goblins de golpe, ¿eh? Hija de puta, muérete ya, cabrona. Me los ha matado todos los goblins. ¿Vale? Ni una puta joyería. Ni una puta joyería. Una legendaria, ¿eh? Joder. Es que ni una joyería de... Ni común, ni no común. Nada. Es que me da mucho coraje el... El porcentaje de loot que hay en este juego, ¿vale? Es una puta mierda. Si ya estoy en un mapa maestro, ¿vale? Es el máximo nivel que hay. Coño, recompénsame un poquito. O sea, recompensa a los jugadores. Mira, ahora hay por aquí otro. Absorb Flash Grow. Tiene que estar por aquí, ¿vale? Mythic, Spore Cap Spider. Tiene que andar por aquí, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Qué coño ha sido eso? Vale, tiene que andar por aquí cerca la puñetera Spider esta, la araña, ¿vale? La cosa está en que no tengo tropas y no voy a gastar ahora maná. A ver. Vale, bueno, por lo menos gasto una cartita ahí. Vale. ¡Ey, ey, ey! Un lagarto esto. No. Uf. No. Vale. ¿Dónde está, coña? Vale, aquí. Hay que tener mucho cuidado con este, ¿eh? Vale, bien. Nada. Nada. Bueno, vamos a dar otra vueltecita por aquí, ¿vale? Porque tenemos que encontrar a la puta araña esta, como se llame. Que tiene que estar por aquí, ¿vale? No quiero meterme aquí. Porque es una escaramuza. Y las escaramuzas no, todavía no las he probado en este nivel. Y no quiero que me maten, ¿vale? Pero tiene que estar por aquí cerca, ¿vale? Porque sale aquí el nombre, digo yo. ¡Ah, hostia! Si es que está aquí el... ¡Fuf! ¡Oh, fu! Está aquí el de este. Mierda, ¿me han dado, tío, por detrás? Es un puto mierda de este. Vale, es que no sé si voy a poder enfrentar... Bueno... Voy a intentar, ¿vale? Voy a intentar matarlo, ¿vale? Es un boss de esto especial, ¿vale? De los que salen cada cierto tiempo. De los que yo pensaba al principio que era un warboss.
Pero me va a costar la puñetera vida, ¿vale? Si es que apenas le quito vida, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Hostias! Que me ha quitado 300 y pico mil de vida. 300 y pico mil de vida. Pues desde lejos, ¿eh? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡No! Habéis visto que iba a resucitar otra vez, ¿no? Vale, no puedo todavía con ella, ¿vale? No pasa nada, no puedo con ella todavía. ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ya! ¡Ya, pero qué coño que me van a matar a más aparecer! ¡Que va, que 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 va! Venga, ayúdame, 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 ayúdame. Su puta madre, que yo nada más empezar, ¿eh? Ahí, venga, ayúdame, venga, tú también. Si de una hostia me quita 300.000 y pico de vida, pues imaginaos a mis criaturas, ¿vale? Que tienen mucha menos vida que yo. Vamos a hacer esta escaramuza, ¿vale? Y probamos un poquito de suerte, ¿vale? A ver si aquí nos dan algo. Vamos a soltar. Ya casi me liquidan, ¿eh? Casi me liquidan. Casi me liquidan, vamos. ¡Ey, ey! Hostia, que he cogido. Vale, he cogido unos guantes. He cogido unos guantes raros, creo, ¿eh? He cogido unos guantes raros. Os lo voy a decir ahora, ¿vale? Coño, morid ya, hijos de puta. Coño, es que... ¡Oh! Que me hacen bodyblock, tío. Vale. Vale, ahora tengo que matar... ¡Oh! ¡Hostia puta! Este me va a costar, ¿eh? Este me va a costar, menos mal. Este me va a costar la misma vida bajarlo. Hostia, que viene para acá, que viene para acá, que viene para acá. Vale, le he quitado bastante, ¿eh? Vamos a soltar más, ven, más. Vamos a alejarnos, yo me alejo. Muérete, hijo de puta. Tengo un tiempo determinado para matarlo. O sea, que no tengo todo el tiempo del mundo para matarlo, ¿vale? Vale, y cayó. Y cayó, coño, y cayó. Os voy a decir ahora, ¿vale? Si me ha salido uno raro, ¿vale? Porque me han salido unos guantes. Pero vamos a ir para acá, ¿vale? Vamos a alejarnos de cualquier sitio donde puedan atacarme. Porque si fuera el modo normal o difícil, no me importaría quedarme y que me diesen un poco, ¿vale? Pero cualquier hostia me puede matar. Bien. Loadout, equipamiento. Guantes. Sí, mirad que tengo aquí un más uno. ¿Vale? Un más uno. Perfecto. Puedo mejorar los guantes. A ver, esto, ¿puedo cambiar algo? Green Mana Resist me vendría de puñetera madre. Aquí.
en este mapa porque los enemigos son de maná verde, ¿vale? Entonces me harían menos daño. Bueno, hechizos. Es que no sé si los hechizos también vale para criaturas. Yo creo que sí, ¿no? Pero de momento vamos a mejorar, ¿vale? Vamos a mejorar nuestro equipamiento. Casi, casi, ¿eh? No me da para el éter. Y... he dicho que y... ¡y! ¡Confirmamos! Vale. Esto no pasa nada, ¿vale? Porque es normal, se queda pillado muchas veces. Así que le damos otra vez. Equipamiento, guantes, upgrade. ¿Qué pasa? No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. No sé por qué no me deja mejorarlo, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a nuestro reino, ¿vale? A nuestro reino. Y allí seguramente ya se quitará, supongo. Porque esto ya recuerdo yo que me ha pasado más de una vez. El no poder mejorar algo. Tengo suficientes materiales para poder mejorarlo, ¿vale? Hay una cosa que me tiene muy rayado del reino. Y es que... bueno, ahora lo voy a explicar porque es mejor que lo veáis. Aquí, en Arcane Workshop, ¿vale? Aquí pone craftea nuevos equipamientos, artefactos, desbloquea incrementando reliquias fragmentarias y crea reliquias fragmentarias, ¿vale? Esto está muy bien, pero... craftear nuevos equipamientos. A mí no me ha salido nada. A mí lo que me ha salido... bueno, sí, me ha salido un artefacto nuevo. Sí, vamos, sí, un artefacto nuevo me ha salido, que de hecho es este. A ver, loadout, artefactos. Y es este. O sea, un lesser, es un bajo, ¿vale? Es un nivel bajo. Y ya no me ha salido nada. Y estoy ya a nivel... a nivel 7 creo que estoy ya. A nivel 7. Yo espero que se pueda craftear equipamiento raro y mítico, ¿vale? Porque si yo tengo que subir el equipamiento consiguiendo de uno en uno, o sea, de uno en uno, o sea, copias del mismo, apague y vámonos. Es una puñetera mierda. A ver, guantes. Vamos a mejorarlo. ¿Veis? Ahora sí funciona, ¿vale? Se bloquea mucho, se bloquea muchísimo. Y solo me ha dado un punto. ¡Qué rata! ¿Vale? Cuando activo mi secundaria, gano 157 más en la potencia primaria, o sea, en mi ataque primario. Si expendo de mana o expend, gana... ¿vale? Vale, muy bien, vale, perfecto. Pues nada, pues, como veis, tengo... este es el que me tocó el otro día, ¿vale? En el mapa... bueno, mapa dificultad experto, ¿vale? Matando enemigos. Como habéis dicho, se pueden conseguir equipamiento raro, ¿vale? En el mapa tanto experto como maestro. En el maestro supongo que será más normal. Pero ¿qué pasa? Que pegan hostias como panes. Pero hostias como panes. Y hay que tener mucho cuidado. Yo optaría por, en vez de usar tantos hechizos, usar criaturas, ¿vale? Usar criaturas para que bloqueen el paso del enemigo y te sirvan de escapatoria. Porque si tú vas contra... o sea, si tú vas con hechizos, te puede pasar como a mí. Que el personaje tuyo autotarjetea al enemigo. Y hay muchas veces el cual tú vas corriendo, el enemigo está aquí, ¿vale? Aquí arriba, tú vas corriendo para abajo,
Pero el personaje se raya, se vuelve loco y se queda quieto atacando, aunque tú estés apuntando aquí abajo. Se va para allá. Lo más normal es que den la vuelta a la cámara, ¿vale? Y te vayas y los dejes aquí atrás, ¿vale? Lo más normal. Pero aún así suele fallar, ¿vale? Es algo muy raro, muy, muy raro. Y hoy lo haré como... Espera, un segundo, un segundo, un segundo, espérate, un segundo porque es... A ver, yo tengo aquí... Hostia, ¿y este cuál es? Hostia, ¿y este evento nuevo? Requiere Bronze Mother Scale. Hostia, ¿y este? Hostia, esto no lo sabía yo. Bronze Mother Scale 14. Vale, pues un segundo, a ver. Guía. Eventos. ¡Esto no lo sabía yo! ¡Esto no lo sabía yo! Pues nada, chicos. Hay que darle al evento, pero ya. Vamos a hacer el evento, coño. Venga. Pero en fácil. Vamos a hacer el evento, pero en fácil. Que no tengo ganas de pegarme 2 horas. Hostia, pues menos mal que lo he visto, ¿eh? Menos mal que lo he visto. Hay que reunir 24 para la carta o para la recompensa, ¿vale? Hay que, bueno, para la carta y para la recompensa. Mira, esto es lo que yo decía. Patching 14 y muchas veces se queda pillado el juego, ¿vale? Es una putada esto. Bien, son 24 en total, ¿vale? 14 para la recompensa de abajo, pero 10 para la carta, ¿vale? Yo prefiero la carta antes que una recompensa. Bien, vamos a ver si se carga el puto juego. Porque esto me raya tela, ¿vale? Que tarde tanto. Bueno, ya estamos entrando al mapa. He tenido que reiniciar el juego porque se me ha quedado cogido, ¿vale? Y... A ver, no pasa nada, pero es que corta el rollo. Corta un poquito el rollo, ¿vale? Tengo que mirar si en modo maestro... Bueno, en modo experto, ¿vale? En modo experto. Si dan más escalas de dragón, ¿vale? Es, bueno, escamas de dragón será, ¿no? Vale, ya entramos. Confronta yo su vez, ¿vale? Hostia, vaya piña que me ha pegado. Joder, joder, que me hacen body block, que me hacen body block los cabrones. A ver, tío. Coño ya. Hostión. Vale, venga, por aquí. Vale, esto... Hostia, hostia, hostia. Quieto para, quieto para. No me jodas, tío. Si es que sale volando el cabrón. Vale, da varios pisotones en el suelo, ¿vale? Vale. Y yo, ¿cuántos pisotones vas a dar? Me cago en tu puta madre. Vale, ahora. Eliminado, vale. Esto en experto no lo hago yo ni de coña. En difícil puede, pero en experto ni de coña. Si es que solo hay que fijar, bueno, solo hay que mirar todas las áreas que pone, ¿eh?
con un montón de áreas. Si dan más escalas en experto, lo intento hacer en experto, ¿vale? A ver, una escala, ¿vale? Bueno, una escama, son escamas. Vale, ahora vamos a ver la recompensa que eran, ¿vale? Porque no me he fijado muy bien. No me he fijado para nada. Aquí en Arcane Workshop, no. Era aquí, porque de hecho lo que yo quería hacer era... Un segundo, ¿vale? Un segundo no. No, porque lo que yo quiero hacer es... Antes de que... A ver... Vale, aquí todavía tengo cartas. Mirad las cartas que tengo por comprar, ¿vale? El dragón. El hombre lobo, este Frenzy, no sé qué. Tengo cartas para comprar ya, ¿eh? O sea, que he subido de nivel. Mana baúl, vale. Esto es lo que yo quería, ¿vale? Esto. Refinar. Refinar los de estos, ¿vale? Vamos a ver ahora las recompensas que eran. ¿Dónde están? Guía. Quick play, no, joder. Pero si lo acabo de ver ahora mismo, muchacho. Lo acabo de ver. A ver. Este no es. Yo no me lo explico, ¿eh? Yo no me lo explico, ¿soy imbécil o qué? Soy imbécil, vale, a ver. Cien mil de aéter y 75.000 de oro. Es una recompensa, ¿vale? A ver. Artefacto legendario. En invocación, a ver. Vale. Evento. O sea, esto me lo darán, a ver. Vale. Adicional. Te garantiza 75.000 de oro y 100.000, vale. Y este. Este me da 25.000, 50.000. Y este es. Crea un una zona. Vale. Y me hacen falta 10 y 14, ¿vale? ¡Hostias! ¡Hostias! Artefacto legendario está bastante bien. Porque crea... Vale, pero es para el maná negro, ¿vale? Es para el maná negro. Pero bueno, está bastante bien, ¿vale? Está bastante bien. Vale. Hostias, pues vamos a ver un segundito, ¿vale? Porque aquí en Battle Pass, no en Store. Ah, bueno, a ver, aquí en Store había algo que era gratis, ¿no? Un traje o algo. Bueno, aquí. Vale, 32 días, ¿vale? 32 días para que se acabe el evento. Supongo, ¿vale? 32 días para que acabe el evento. Entonces, lo que haremos será, como son 24 escamas de dragón, tampoco hay problema. Son 24 días, podemos tener las dos recompensas. Que me viene perfecto, como anillo al dedo, ¿vale? O sea, no hay que preocuparse de eso para nada. El Battle Pass, como veis, ya estoy a nivel 44. Me quedan 25 días. Y cada 3 días se pasa un nivel, ¿vale? O sea, cada 3 días, bueno, cada 3 misiones diarias son un nivel de estos, ¿vale?
Así que no pasa nada porque ya estamos cerca del asesino, ¿vale? Mira, mira. Mira qué cerquita estoy ya del asesino. Estoy cerquísima. Y otra cosa que quiero deciros es que yo estoy optando por subir al personaje mío en sí antes de subir clase, ¿vale? Me explico. Cuando nosotros... Yo por ejemplo, mi personaje... indiferentemente de la clase, ¿vale? Aunque yo sea un piromancer ahora, indiferentemente de la clase, mi personaje en sí es nivel 145, ¿vale? Yo, mientras esté usando este... este personaje, que ya lo tengo a nivel 30, ¿vale? Yo soy nivel 145 y puedo seguir subiendo experiencia, aunque el piromancer no suba a más de nivel 30, mi personaje en sí... Sí sube más de nivel, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tarda mucho más. Sin embargo, si yo cojo una clase que no esté subida, ¿vale? Por ejemplo, esta, que no está subida. Pues cada vez que yo suba niveles con esta clase, mi personaje principal de 143 niveles, ¿vale? Subirá más rápido. ¿Pero qué pasa? Que como yo estoy haciendo las cuentas y... y el máximo de nivel es 320. Estoy esperando a subir con el personaje mío, o sea, con mi personaje en sí, lo suficiente, aunque me tarde más, para después desbloquear todos los niveles de golpe, ¿vale? O sea, cuando ya me queden 60, no, unos 90 niveles, ¿vale? Cuando me queden 90 niveles para llegar a nivel 320, entonces empezaré a subir las clases estas, ¿vale? El asesino, este y este, ¿vale? Para subirlo mucho más rápido, porque tened en cuenta que si yo, por ejemplo, subo ya todas las clases que tengo a nivel 30 y me quedo en 250, de 250 niveles a 320, ¿vale? Que es el máximo, me va a costar la misma vida. ¿Por qué? Porque no voy a tener clases para subir y voy a tener que subir mi personaje a pelo, ¿vale? Por eso estoy reservando esos niveles que son fáciles de subir para llegar al 320 rápido, ¿vale? Ya. Vosotros pensaréis que da igual subirlos antes o después. No, no es igual. Porque de hecho... A ver, clases... Porque de hecho, el nivel 145 subo más rápido que el nivel 250, ¿vale? O sea, prefiero subir estos niveles más lentito, no pasa nada. Pero lo que más cuesta es cuando vas llegando ya al nivel 320, ¿vale? Así que nada, nuevo evento, nueva carta, nuevo artefacto legendario. No os durmáis, hacedlo, ¿vale? Que todavía tenéis días de sobra, ¿vale? Y más adelante, ¿vale? Intentaré conseguir más equipamiento, como veis, no es nada fácil meterse en un mapa maestro, porque revientan, pero vamos, que da gusto. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.